Oh no. Beep 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 beep. Pero, y se me olvida actualizar el título. Siempre, siempre. Soy tontísimo. Soy tontísimo, 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 tontísimo. ¿Qué tal, Durada? Ahora siempre aquí el primero. Muchas, muchas gracias por estar por aquí. No cambio ni el mensaje de entrar en el directo. Seguimos con Resident Evil 2. Vamos allá. Quiero mi escoputa. Voy a publicar el video de YouTube. Público. Vale, ya estoy por aquí, ya estoy por aquí, ya estoy por aquí. ¿Qué tal, Fran? ¡Hol! ¡Ay, hay dos penes! Uno hacia arriba y otro. Uno horizontal y otro en vertical. ¿Qué tal, Haken? ¿Qué tal, Kage? Muy buenas, muy buenas. Tengo miedo ya. Esto, de verdad, no sé cómo lo hace la gente para aguantar con un foco delante todo el rato. Me quiero pegar un tiro y no es un foco, es la puñetera linterna del móvil. No quiero imaginarme lo que es tener un foco, pero tengo miedo. ¿Listo para gritar? ¿O oh, sí? Dime eso otra vez. Muy buenas, DestroyRex. ¿Qué tal, Adel? Hola. Vamos allá. Y quiero seguir. Que el otro día nos quedamos en un momento tensillo. Y me faltaba conseguir la última. El último, este, ¿cómo se llama? El último medallón. Me queda conseguir el último medallón. Que es lamentable el qué. Que hace siento streamer profesional de confianza. Sí, sobre todo profesional, sobre todo streamer. Un poquito de todo, vaya. A ver que recuerde cómo iban los controles estos, porque ya ha pasado tanto tiempo. ¡Oh! Buenas noches, Kaze. Vamos a verte sufrir un poco ahí. Muchísimas gracias, Mark, por esta pedazo de suscripción. 4 mesecitos ya, de verdad. Muchas, muchas gracias. Tener un foco es duro porque al ser el macho de la foca te puede propinar un golpe de su aparato reproductor. Nunca había cerrado el One Piece 3 Surcris tan rápido. ¿Ya te salió tu amiguito en el Resident Evil 2? No sé de qué estás hablando ahora mismo. ¿Qué tal, Damián? Muy buenas. Se abre como rápido. Vale, vamos a ver. ¿Dónde estaba el cuarto ese? Donde había. Bueno, es que hace mucho que no juego. Donde había el último medallón que necesito para la estatua esta de aquí abajo. Me falta uno. Y juraría que estaba por la parte de arriba. ¿Por dónde? No me acuerdo. Pe, 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 pe.
Me fijo si dejo abierto el stream para llevarte un poco, lo quiero jugar yo, aunque haya jugado el original de Play 1. No, no pasa nada, lo entiendo perfectamente, pero muchas gracias por estar por aquí y por el detallito, de verdad, JXtreme. Muchas gracias. ¿Qué tal, Morrieta? ¡Hola! Era por orientarme un poco por dónde vas con la pregunta. A ver, yo sé que me falta el que estaba detrás de la... ¿Esto qué narices es? Me falta el medallón que estaba detrás de... Estaba detrás de una verja. ¡Ah! No estaba preparado. No estaba preparado para nada. Estoy viendo que va luego una peli con mi padre. Nice, disfrútalo. Disfrútalo, dale. Yo también quiero un kebab. Y disfruta de la peli, compañero. Muy buenas, Mateo. Asusta mucho. Escupí la manzana. ¿Esto va de miedo? Algo así. Bueno, algo así, a ver, yo me asusto mucho, sé que no da tanto miedo como otros juegos, imagino, pero es que yo lo paso muy mal, en serio. Espérate, voy a recargar. Que me asusta muchísimo, de verdad, yo de verdad que lo paso muy mal con esto, eh. ¿A ti no te mate ya? ¿Qué coño? Eso es. ¡Oh! Te hice caquita en la cara. ¿Puedo pararla? No puedo pararla, va a sonar siempre. No sé dónde estaba. Pero voy a seguir caminos. Solo reviven si les revienta las cabezas y no vuelven. ¿En serio? ¿Hace cuánto? Pues empecé hace una semana o así. Y jugué una horita y media. Ahora mismo no me acuerdo por dónde me quedé, la verdad. Vale. Vale. Estaba farmeando la raíz de Shanks y Mihawk. Se imagino que será de, pues, lo del One Piece Treasure Cruise, ¿no? Es un juego que lo jugué un poco en su día. Y que lo dejé por falta de tiempo. Y es que no, apenas podía darle. ¿Dónde estará el sitio donde quiero ir? Vale, pues por aquí no era. Cierra las ventanas cuando puedas. Sí, tengo. De hecho, en el inventario tengo. Tengo cositas. Tengo cositas. Tengo dos de estas. De hecho, voy a ver si puedo coger algo más. A ver si he dejado algo en el baúl que vaya a necesitar. Me va a llevar la batería. Por lo que sea, porque no sé dónde te la tengo que utilizar. Imagino que en algún lado. Es una pila de toda la vida. El Dokkan sí, el Dokkan lo juego un poco más. Pero básicamente entro a los logins y hago algún eventito de vez en cuando. Sobre todo cuando sé que van a dar muy buenas Aquiles. Dora, mira el mapa. El mapa, ya lo sé, pero es que no sé exactamente dónde tenía que ir. O sea, mi problema no es que no sepa orientarme. Bueno, sí, es que no sé orientarme con el mapa. Es que no sé dónde está el punto. Aquí hay munición de pistola. No sé dónde está el punto en el que tengo que ir y estaba eso. Ese es mi problema, vaya. ¿Te asustas mucho? Muchísimo. Ya lo habéis visto, ya me ha asustado un señor zombie. Hola, buenas tardes. ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Esto qué es? Es una pila. No sé qué es esto. ¡Corre! ¿Puedo mover eso? ¿Puedo moverlo? ¡Anda! No, no, sube, sube. ¿Puedo moverlo? ¿Y a dónde lo tengo que mover? Imagino que hay en medio. No sé. ¿Eso es una planta? No, creo que no. ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Ahí está! Vale, ya está. Tengo que coger ese medallón. Y una vez coja ese medallón, ya puedo pirarme de aquí. Y, bueno, y avanzar, entiendo. Pero no sé cómo abrir esto. No sé cómo abrir el C4. A ver. O sea, cómo abrir, cómo petarlo, vaya. Yo imagino que si le pego un tiro, explotará, ¿no? Pues no.
No sé qué tengo que hacer con el C4, la verdad. Eso, aquí tengo que hacer algo. Barricada explosiva. ¿Pero qué tengo que hacer con la barricada explosiva? No, no tengo nada con lo que explotar cosas. A ver. No entiendo. Necesitas un objeto, ya imagino, pero no sé. ¿Estará por aquí? A ver, por aquí estaban los bichos malos que no me gustaban nada, ¿eh? Mucho cuidado. Tienes que buscarlo, ya imagino ya. A ver, entiendo que... Cerradura con dial. Voy a acercarme por ahí a ver qué pasa. Muy buenas, Cobrita, muchas, muchas gracias. Y intentaré divertirme todo lo que pueda, vaya. Con los leakers anda poco a poco. Sí, el otro día lo que pasa es que yo no sabía que eso era un leaker. La cosa es que me dijeron, son criaturas desolladas, no sé qué. Pero como no los había visto hasta el momento, pues no sabía que eran estos. Hola. Me vas a asustar bastante fuerte. Ah, no, es esto. Voy a probar con CPD, a ver si está la opción. Porque CPD... Pues no hay CPD. ¡Oh! ¿Tras pañal? Ojalá. No, pero aquí no hay de estos. No sé dónde tengo que ir. Voy a probar en el siguiente piso, a ver. Pero no, pero ¿con por qué? ¿Pero por qué debería poner con? Es que yo quiero saber. Pero si no hay ninguna O, ¿lo vamos a poner con? Spoiler que vea, van que le doy. Exacto, no digáis spoiler, gente. O sea, ya, y es que lo que me da rabia de esto es que obviamente pues se supone que tengo que encontrar los códigos por ahí. En uno de los códigos eran las iniciales de los policías, de los compañeros de Leon. Pero no sé cómo se llaman tampoco, o sea que estoy un poco perdido, la verdad. Aquí hay un zombie que salió de ahí. Me dejo algo por aquí. Por aquí me he dejado otra cerradura con dial. A ver si esta sí que es con CPD. Si es que hay una P, de nuevo. ¿Era CPD? Ahora no, ni me acuerdo de lo que era. A ver. RPD era. R. No hay R's. Me cago en... ¿Ya encontraste la escopeta? Sé que la escopeta está ahí. La escopeta está... Estaba en la sala esta. Que ahora mismo no sé dónde está. No os voy a mentir. Pero no la he podido coger. Porque estaba dentro de una... Aquí había el leakers. Vale, vamos a relajar. Vamos a relajarnos. A ver qué me dejo por aquí. Aquí no hay absolutamente nada. Puerta de diamante, a la que no puedo ir. Sala de espera. Mapa. Plantas superiores de la comisaría. Voy a ir a pillar eso. Tengo que decirte que la campaña de Claire me usa escopetas y me voy. Genial, gracias. La contraseña es con. Pero que no hay. Que no hay os. Aquí puedo estar tranquilo. Y aquí era un PC. Aquí, madre, estoy muy perdido, ¿eh? ¡No! No puedo entrar ahí. Hay una micro UCI.
¡Ah! Muchas gracias por el follow, Enzo. Muchas, muchas gracias. ¡Ah! ¡Pero cómo va! ¡Pero que no me estoy moviendo! ¡Pero! Ya me están haciendo trampas otra vez. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! Tu archienemigo, una puerta. Hostia. ¿Cuánto tiempo llevas en directo? Llevamos 16 minutitos. Pues eso, mini Uzi, ¿qué más da? Micro, mini, ¿qué más da? ¿Pero cómo no quieres que... ¿Cómo queréis que no grite? No llevo esto nada bien, ¿eh? Están haciendo cosas que no me gustan, ¿eh? Muchas gracias por el follow, Ronald. No sé qué tengo que hacer. O sea, no, no tengo ni idea de qué tengo que hacer. Libro rojo. ¿Esto lo cogí antes? No lo cogí antes, obviamente, porque si no, no estaría ahí. Estoy tocadito. Tocadita. Pero no puedo pillarlo. Lo está oprimiendo, correcto. A ver, el libro rojo está aquí. ¡Ah! ¡No, no, no, no! Estoy muertísimo. Sí, normal, normal. Si es que te metes donde no te llaman. ¿Puedo limpiar esta zona? Vale, por aquí no me viene nadie. No me viene ningún zombie. Vale, uno menos. ¿Qué pasa, Carry? Muchas gracias por el follow, Draco. ¡No! No sé si estoy malgastando las balas, yo creo que sí. Por culo, hombre. Vale. ¡Ah! Maldito zombie. ¡Ah! ¿Qué demonios te pasa? Eso digo yo. ¿Se va a dejar de levantar ya? Soy malísimo, de verdad. No, no soy bueno en shooters y nunca seré bueno en... Ni en tercera, ni en cuarta, ni en, ni en nunca persona. No, no puedo. O sea, no se me da bien. Vale, quiero el libro rojo ese. ¿Dónde está el libro rojo? What? Mantén. ¿Y de qué me ha servido hacer esto? De pillar balas. Y ya está. Y punto. ¿Algo de aquí, por favor? ¡Uy! Pues mira, menos mal que lo he avisado, Javi. Muchas gracias por pasarte. Gerard, muchas gracias por estar por aquí igualmente. Muchas gracias por pasarte. No puedo mover este. Necesito mover cosas y no puedo mover cosas. No me gusta esto. Pégale con un cuchillo porque se levanta. No tengo cuchillo. No, se me ha rompido. Quiero el maldito libro rojo que dicen que está por aquí. Vale, vamos a coger el libro. Libro, ¿para qué sirves? Examinar. Objeto artístico, un trozo de plástico con forma de libro, parece que en algún punto estuvo unido a una mano. A una mano. Vale, esto habrá que ponerlo en una... En una estatua seguramente, ¿no? Cúrate, dice, como si pudiese. ¿Qué tal, Naruto? Pues aquí sufriendo un poquito, pero quiero continuar. Es que no tengo nada con que curarme.
Solo tengo una hierba rojita. No puede usarse tal cual. No sé si tengo curas en el baúl, creo que no. ¿Qué tal, locito? Algo así, algo así. En las quilas solo hay un cuchillo. Es verdad, lo hay. Lo hay, lo hay, lo hay, lo hay, lo hay. Es que, fijaos que me tenéis que decir lo que está pasando en la pantalla porque ni me entero. ¿Quién, un paquete? ¿Quién no tiene un paquete de balas detrás de un armario? En una comisaría, que es casualmente una biblioteca también. Y está. Está. Allí. Este señor, vale. Vale. Por ahí no quiero volver, porque ese señor me hace cosas feas. ¿Esto qué es? Pólvora. Pero es que estos son cosas que no me estaba marcando. Armería, duchas, cerradura, pistola. Buah. Y al tercer piso, ¿cómo narices se llega? Vale, vale, ya sé cuál es el tercer piso. Torre del reloj. Oficina este. ¿Podríamos ir a la oficina este? Sí, ¿verdad? Vale, sería. Vamos a bajar por aquí. Vamos a venir por aquí. Tira un YouTube, aplicas lead damage. No, porque no sabemos cuál es el porcentaje y nos ponemos tensos. Vamos a bajar. Está tocada, ¿eh? Está tocada, no, no me gustaría a mí. Te falta recuperación pasiva. No tengo curas. O sea que estoy jodido. Vale, deberíamos ir por aquí, porque aquí podemos coger una curita. Justo a... Bueno, allí. Vale, esa planta es cogible. O bien esto también. O ¿puedo ponerlo aquí? Oh, no quería hacer eso. No quería hacer eso. En fin. Bueno, ya tengo más munición. Sí que quería hacer eso, lo prometo. Plantita. Combinar. Y chuscársela. Usar. Venga, ya está sanita. Este zombie es muy tonto. ¡Ah! Iba a decir, este zombie es muy tonto porque aquí no me puedo hacer nada, pero aquí tiene una ventana perfecta para pasar, pero es que... No, no, no quiero volver a, no quiero hablar de eso. No quiero hablar del tema, ¿vale? A ver, ¿y ahora qué tengo que hacer? No tengo ni idea de lo que puedo hacer. ¿Me voy a tener que pasear por todos los lados para saber qué tengo que coger? De verdad que estoy perdidísimo ahora mismo. Taquilla de armas. Cuarto oscuro. Sala de operaciones. A la sala de operaciones supongo que debería poder ir. ¿O no? Supongo que debería poder ir. Vamos a pasarnos por aquí. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Y vamos a ver qué podemos hacer. Porque ya os digo que estoy un poco perdidito ahora mismo. ¡Perdidito! ¿Aquí cogimos algo? Aquí cogimos algo, sí. Piensa que puedo usar por ahí una caja. A ver, entiendo una palanca, pero no encuentro palancas. En ningún momento he encontrado palancas. Voy a ir por aquí. A ver.
que por esta zona no me he pasado aún. Bueno, sí que me he pasado, pero desde hace unos días no. Esto da mucho mal rollo, hombre. Yo me veo en esta situación y se supone que esta niña venía buscando a su hermano o algo así. A Chris Redfield. Que le peten a mi hermano que se hubiese metido en menos rollos, literalmente. Mierda, sí. A ver, vamos a disparar. ¿Qué demonios? Con calma, sí, eso. ¡Ah! Soy malísimo, de verdad. ¡Zombie! ¡Quieto! Usar. Se va a mover, ¿verdad? Necesito una llave de un trébol y una llave de un diamante que aún no he encontrado por... No me gusta, porque el de ahí se va a levantar 100%. ¿Qué demonios te pasa? ¡Ah! ¡No! ¡Ostras! Vienen muchos zombies. ¡Oh! Tranquila, tranquila. Vale. ¡Ah! ¡Ah! Date quieto. Voy a empezar a rematar a los zombies, ¿eh? Porque me pone muy nervioso. Se ha levantado. ¡Corre! ¡Corre, niña! ¡No se muere! ¡No explota la cabeza! No le explota la cabeza. ¿Cuánto tiempo tengo pensado estar? Imagino que hora y media, dos. Aproximadamente. Me he quedado sin balas con la tontería. Yo no digo más. Vale. Otra de estas cerradas. Vale. Ahora. Sala de operaciones. Vamos a la sala de operaciones. ¡Dejadme en paz! No, 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 no. No quiero ir por ahí. Vale, esto aquí no pude entrar. Vale, 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 vale. Ya puedo entrar aquí. Aquí tiene que haber algo. Por favor, deme lo que necesito. Ahí está. Vale. Una cosa menos que tener en cuenta. Otra de estas que me voy a llevar. Llave del corazón. Y necesito más cosas por aquí, por favor. Otra granada. Pues venga. Hombre, muy asqueroso tampoco. Tampoco creo que salga, pero joder, lo estoy pasando mal, de verdad. Curita. Nice. Por aquí, abrir una puerta. Me parece bien. ¿Y qué hay aquí detrás? Oficina oeste. Dispositivo de seguridad. Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues vamos directamente. ¡Dejadme en paz! ¡No quiero más zombies! Por aquí no hay absolutamente nada. Y por aquí puedo ir a la sala principal. Perfecto, pues vamos a ir a la sala principal. Aquí sigo sin saber, sin tener ni puñetera idea de cuáles son los nombres de los señores. Quizá algún día me entere. Y vamos a ir vamos a ir. Era por la biblioteca. Vale, y la biblioteca está por aquí, vale, arriba a la izquierda. ¿Qué hace la pizarra? Pero que había en la pizarra.
Ahora tengo que leer. No tengo bastante con esta. ¡Oh! Al fin puedo compartir 4 meses esperando para poder compartir mi sub. Su. Eres un crack, tienes la protección de los patos de por vida. De verdad, muchísimas gracias, en serio, muchas gracias, pato. De verdad, thank you. Espero que algún día volvamos a jugar al Naruto y que me proteja ese maravilloso pato, de verdad, muchas gracias. O sea que tengo que mirar la... que dónde estaba, por cierto, ya no me acuerdo. He salido de aquí, vale, pues está aquí entonces. Locker Room, Cad, gracias. Vale, pues ahora. Pues entonces, eso estaba. Cuarto oscuro, ahí he entrado. Pero es que hay un zombie. Hola, señora zombie. ¿Quiere venir usted para acá? Beneficios de las hierbas. Desde la antigüedad hemos usado plantas para curar heridas. Este libro vamos a tratar las plantas nativas de las montañas Arklay. Y ahí va a haber de poder curar heridas básicas, mientras la hierba azul se utiliza desde antaño para contrarrestar venenos. En cuanto a la hierba roja, es muy llamativo, pero no ofrece beneficios médicos. Al menos eso se creía hasta ahora. Es bien sabido combinar hierbas, produce mezclas que aumentan los efectos que se ha debido a la hierba roja. Puede ser importante si se mezcla bien. Aumenta la resistencia. Azules y rojas aumentan la resistencia que la tome. Me da más vida máxima. Mola. Vale, pues este parece ser un punto. Vale, sitios donde puedo encender la luz. Significa que soy libre y que soy feliz. Y que puedo estar tranquilo. Bueno, de momento voy a dejar el libro, que no me sirve para nada. Vamos a ir a pegar el explotido. A lo que viene a ser la... Los negativos contienen pruebas. Mantener siempre bajo custodia. Vale, una hierba roja que juntar con esto. Nice. Verde más rojo curantero. Tu cara expresa terror. Hombre, es que lo estoy pasando mal. ¿Qué es esto? ¿Qué me piden que haga con esto? ¡Explota! No puedo hacer nada. Bien. Pólvora. De momento no la voy a coger, a ver qué tengo por aquí. Punición de pistola, perfecto. Uf, ya estoy mal de pistola, ¿eh? Estoy mal... ¡Ah! Mete la pila en el detonador. Va a hacer falta que haga eso. Vale. Relajémonos. ¿Yo dónde quería ir? Por aquí. O sea, que era CAD. Necesito las siglas. O sea, las siglas. Las letras CAD para abrir el de la Locker's Room, que imagino que sería el que estaba de donde salió el muerto de la esta, ¿verdad? Vamos por la biblioteca. Seguro que va a haber más zombies, porque son muy pesados. O no, quién sabe. Y debería ir por aquí. No era por aquí. Buah, qué perdido voy, ¿eh? Por aquí. Se agradece, Dark, que estés por aquí. Vale. Ya puedo hacer cositas aquí. Vale, ahora puedo usar el detonador. Usar. Vale. Había que ponerle la pila, perfecto. Pues... ¿Ahora qué hago? Ah, no lo he puesto. Vale, usar. 10 segundos. ¡Corre!
Seguro que se van a enfadar muchos leakers. Ha pegado un explosivo. ¡Ah! ¡Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía! ¡No, no, 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 no! ¡Vete! ¡Vete, niña! Corre. Vale, una vez aquí, ya estamos preparados. Relajémonos y podemos volver a entrar. Pero ya nos hemos... Es que tú no me das ningún tipo de confianza. No me está gustando nada, ¿eh? Vale, aquí. No. No. No, 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 no. Pausa, pausa. Claramente pausa. Esta es la señora. Vale, señora, arco, serpiente. Buah, no se ve una mierda, ¿eh? Señora, arco, serpiente. Vale. Medallón de doncella, pa' mí. ¡No! Dejadme en paz, hombre. Date quieto. Date quieto. ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre, niña! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! De verdad que no lo paso nada bien, ¿eh? No lo paso nada, nada bien. Me ha pasado con Leon y casi con Claire. ¡Nice! Y es que como solo lo quiero jugar en directo... No gastes más balas y huye, sí, sí, sí. Eso hice. Porque tenía bastante miedecito. Vale, ahora tengo que poner el último medallón. Y ya me puedo morir. Porque imagino que pasará algo súper tocho. Que esto de aquí parece que se va a abrir y que va a parecer un ascensor o algo por el estilo. ¡Usar! Busca una salida. Un segundo. Vale. Que no quiero perderme nada. Muy buenas, Snook. ¿Qué tal? Prometo que algún día habrá... Tú no te vas a morir ya. Yo sigo pensando que cuanto antes le des matar y le mejor. Parece que lleva al subsuelo. Ve guardando. Eso ha sido una buena idea. Podemos salir. No, 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 no. No, va a estar muy muerto. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 déjale, Marvin, déjale morir. Voy a sacar. No, no le Venga. Saques. ¿Estás bien? No. ¿Qué tal, Bondle Sky? Muy buenas. No, yo... Vete ya. Sálvate. Venga, tenemos que ir a un hospital. Por favor, Claire. Ambos sabemos cómo termina esto. Tiene ya el ojo chungo, ¿eh? Sal de la ciudad. ¿O no? No puedo dejarte aquí. Claire, por favor, vete. Sí. Hazlo por mí. No, no, no. Hazlo por mí. Vale. Sí, sí, sí. Hazle caso. No, no me lo he pasado con Leon aún. Y me han dicho que lo juego en normal. Y creo que he hecho bien, ¿eh? Porque estoy gastando más balas que vamos. Gracias, dice. A morir, a morir, a morir y a morir. ¡No! ¿Que quiero guardar? Hostia, me voy.
besico, sí, hombre. Y que me contagie algo. Ese tío está más muerto que mi amor por ella. ¿Puedo volver? No puedo volver. Mierda. Ah, aquí puedo guardar. Vale, vale. No sé si puedo guardar. Necesito una boquilla de estas. Una boquilla. Más balas de estas, que no me sirven de nada de momento, pero bueno, me las llevo. Aunque hay un baúl aquí, o sea que sí que puedo guardar. Vale, perfecto. Voy a hacerme munición de pistola, ¿eh? Si puedo, vaya. ¡Guarda! ¡Sí! Te has dejado cosas en la comisaría. Ya volveré. Se las dejo a Leon. No, pero no puedo hacer munición de la que me interesa. Estoy seguro que va a tener que volver, así que no pasa nada. ¿Aquí hay algo más? Ranura en forma de T. Este es el típico ascensor donde hay zombies. Mal rollo. No me gusta. Qué manía con cerrar cosas solas, ¿eh? Escaleras subterráneas. Uf, qué tenso. Debería haber dejado cosas en el baúl, ¿verdad? ¿Esto qué mierda es? No veo nada. No, en serio, ¿qué se supone que hay ahí dentro? Un mando. ¿Qué es eso? Cargadores. No sé qué es eso, de verdad. Pero parece que hay que poner una placa. ¿Y el casco ese no te lo puedes llevar? Ante todo, seguridad. Mal rollo. Sí, sí, lo soy. O sea, es la primera vez que juego a este Resident Evil. What? ¡Niña! ¿No eres capaz de abrir una puerta? Vamos a llevarnos mal tú y yo. ¿Qué hay que hacer aquí? Porque yo poco puedo hacer. Me he dejado algo por arriba. Ah, hay una puerta ahí. Hola. Hola. Sí. Tú chilla, niña. No tengo muchas balas, ¿eh? Algo me dice que por ahí no puedo pasar. Pesa mucho. Sí. ¡Ay! Hola. Tranquila. No voy a hacerte daño. ¿Te ayudo? Ten, dame la mano. Necesitas ayuda. Sí, sí. Perdona, no te he entendido. Necesitas ayuda. ¿Por qué? Está detrás de... ¡Ah, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué? ¿Qué va? ¡Niña! Oh.
Dios mío. ¿Pero qué es eso? Es lo mejor que te podría haber pasado. Echa a correr, echa a correr, echa a correr. No puede ser verdad. Bueno, por si acaso tampoco. No, 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 tú echa a correr. ¿Esto qué es? Nada, por aquí mismo. ¿Hay algún mapa de esto? Algo me dice que voy a tener que matarlo, ¿verdad? Es como un boss, comprendo. Vale, munición. Tenemos munición. Esto. No tenemos para con qué compararlo. Con qué cogerlo. Voy a morir, ¿verdad? Me he encerrado aquí. No, 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 no voy a ir. No. Ya te apañarás. Yo voy a buscar la forma de salir. Mientras tú me sigues. ¿Eso qué es? ¿Más munición de pistola? Para mí. Para padre. Y ahora corre, 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 corre. Corre demasiado para la mierda que lleva en el hombro, ¿eh? No me parece justo, ni mucho menos. Vale, más balas. Me ha dado, 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 me ha dado. Como sea un Uchiha. ¡No! ¡Que me he encerrado! Por... ¡No, por aquí, por aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡No te tengo miedo! ¡Ah! ¡No! ¡Que me encerra! ¡Sí te tengo miedo! ¡Sí te tengo miedo! ¡Sí te tengo miedo! ¡Corre, corre! ¡Niña! Dime que le he dado. Dime que le he dado. Porque si no me voy a sentir muy estúpido. Buah, no le he dado. ¿Qué viene? Pero vamos a ver. ¿Vienes o no vienes? ¡Ah! ¿Pero por qué te das la vuelta? ¡Ah! Ayuda, dice. ¿Pero tú crees que eres tú el que necesita ayuda? A ver, imagino que su punto débil es un ojo. Si alguien me ha enseñado esto, es que las granadas cegadoras no sientan bien. Claro que no es. Era mi objetivo. ¡Corre, niña! ¡Corre! ¿Dónde está? Que viene. ¡No! ¡Corre, niña! Ahora te juego dándole vueltas. Decidme qué es lo que tengo. No sé, que tengo miedo. Mierda, ¿dónde está? Eso digo yo. ¡Ah!
pero no te encierres aquí. ¡Tontaldabo, corre! Bueno, Underdani, necesito ayuda. Underdani, no sé qué pone. Ya, gracias por el follow. ¿Pero dónde está? Pero tengo que hacer algo y no sé qué, no se me está ocurriendo. No te vayas. No, niña. Me va a hacer algo muy feo. ¡No! Cada vez hay más niebla, ¿eh? Me va a saltar otra vez. ¡Ah! ¡Corre, niña! ¿Dónde estás tú? No se me está dando muy allá, ¿eh? Va a saltarme otra vez. Yo no entiendo muy bien de dónde sale. O sea, cuando hace eso. Que no me quedan balas. Que me voy al pozo. Niña, me voy al pozo, Que me he quedado literalmente sin balas en el momento de matarlo. Calculadísimo. No sé de qué habláis. Calculadísimo, 100%. Pequeña. Estás a salvo. Ya pasó. ¿De verdad? Esta niña no es de fiar, ¿eh? Sí, lo prometo. Esta niña es peor que el señor este loco. Necesito que me bajes esa escalera. Pues te jodes y se va. ¿Me ayudarás a buscar a mamá? ¿Tu mamá está aquí abajo?
Creo que sí. Eso espero. Sí. ¿Y yo qué hago, Mari Barcel? ¿Yo qué hago? Te ayudaré. Imagino que puedo conseguir más balas de algún modo, ¿no? No me asustéis. Madre, si no, ¿qué hay que hacer? Empiezas de nuevo. O sea, si no tienes balas, tienes que empezar de nuevo. Lo mato a cuchillo, ¿eh? Al resto. ¡Por aquí! ¡Por aquí! Nada. Déjame en paz. Quiero balas. Aquí tiene que haber balas. Pero, pero primero tengo que ir a coger la otra curasao. Pero espera, un segundo, niña. Vale, perfecto. Tengo balas ya. Ya soy feliz. Tengo 14 balas. Es así. Al resto me lo hago. Con 14 balas. Súper fácil, además. Voy en un segundo. No la sigas, no sé, ya lo sé. Mi primera intención era no seguirla. Pero es que tendré que seguir la historia de algún modo. Muchas gracias por el follow, Rafael. Muchas gracias. Quiero a ver si me he dejado algo por aquí. Sé que me he dejado una hierba que quiero juntar con la verde que acabo de encontrar. Yo lo he pasado muy mal en este boss, ¿eh? Lo he pasado muy mal. Importante, los objetos que en el inventario te salen con un tiro rojo abajo los puedes descartar. Vale, eso me lo dijo Dark el otro día y no me acordaba ya. Pero muchas gracias, de verdad, por esos consejitos. Gracias. A ver si me he dejado balas, por favor, porque necesito balas. Utiliza el cortacadenas para el cuello de la niña. Fijo que es un monstruo. A ver, yo sigo diciendo que no me fío de la niña. Por mucha niña que sea, no me fío una mierda. Otra hierba verde. Nice. Eso significa que necesito curarme. Espero que pueda matar a los próximos bosses de lo que viene a ser hierbazos. Soy nuevo en el internet, 20 días jugando. Sería buena idea tirar nuevos furbanes de madera, Hashi y Obito. Yo tiraría hasta que te saliese Hashi. Tanto como entero no lo sé. Pero sobre todo tener Hashi. Si tienes a Hashi, perfecto. Vamos, niña. No me gusta cómo andas. Si fuese por mí, normal que no se mueva. ¿Quién no se mueve? Tu madre. ¿Pero dónde está tu madre? Bien hecho. Bien hecho. ¿Y cómo es tu mamá? Trabaja en Umbrella. Mi mamá está creando una medicina nueva. Mi mamá es otro monstruo como el gigante farmacéutico. Siempre está trabajando. Normal. No la veo. No te quiere. Bueno, esperemos que la puedas ver pronto. Tú primero. No, no. Tú primero. Tú a mi espalda no vas. La mamá de la niña es su chija. Tira. Tira, tira. Que yo no voy detrás de ti. Que me haces algo. ¿Y dónde está tu padre? Él, trabajaba con mi mamá, pero se fue. Vale. Dame balas. ¡Oh! Mochilita. Nice. Mis padres también, solo estamos mi hermano y yo. Oh, lo siento. Oh. Entonces todo esto no me sirve de nada ya. Todo lo que no... ¿En serio? Tranquila, significa que tenemos algo en común. Sí. Eso es bueno, ¿eh? Open up. Hey. La niña primero. Coche de policía. Ah, es verdad, cierto. Las tengo que descartar. Cambia de pistola. Es que creo que es un poco injusto, ¿no? Juego con la base y ya está. Sube. Me he metido directo en Claire. Vamos. ¡Por allí! ¿Por allí qué? Ah, vale. Que quieres salir, sin más. Oye,
Esto es lo que viene a ser el garaje de una comisaría. Ya podríais darme balas de algún modo, por favor. Las necesito. Ayuda. Las he gastado todas en un boss. Ayuda. Vale, algo me dice que es por aquí. Qué nervioso me pone lo de que esté a oscuras, de verdad. O sea, no lo paso nada bien, ¿eh? Por aquí también puedo hacer algo, por lo visto. Tengo dos puertas por esta zona. Esto está cerrado. Parquímetro. Insert card. Hierba. Usar. No funciona. Mierda. Requiere una tarjeta. Jodas. Vamos. Ven, ayuda. ¿Seguro que es por aquí? Por aquí es donde vine con mi mamá. ¿Sherry? ¿Sherry qué? Te he estado buscando, Sherry. No, pégale un tiro. Tienes que ser muy valiente para salir con todo esto. Llegale por el follow, Chris. Al suelo y manos sobre la cabeza. Pégale un tiro y le roba las balas. Al suelo. Ahora. Un tiro al señor, otro tiro a la niña. Ata sus manos. Y a volar. ¿Por qué haces eso? Calla. Átala. Muy bien. O la atas ya, o morirá. Mira, la niña espeta policía. ¿De qué va esto? Secuestro de niños, para empezar. Por lo menos abre. Está bien, está bien. Sherry. Ven. ¿Qué vas a hacerle? No es asunto tuyo. Si le haces daño, mi hermano es de Star City. Escúchame, me cago en... Ven aquí. Que acabo de reventar a un tío con un ojo en el hombro. Que tú eres un mierdas. ¿Cuál es tu puto nombre? Claire. Sherry, ven conmigo ya. O dile adiós a Claire. Vale, vale, ya voy. ¿Y a mí qué me importa la tía esta? Espero que me lleves con mi mamá. Por supuesto. No, lo siento, Rafael, yo hice lo que... ¡Mira un pinche slap! ¡Por favor! No me digas cómo hacer mi trabajo. ¡Para! ¡Déjame! ¡Déjame! Parece que nadie te ha enseñado a mudar. Yo lo haré. Así te das. ¡Déjame! ¡Te cogeré, cabrón! Seguro. Tengo plantas, no pasa nada. Aguanta, Sherry. Aguanta. Tú puedes, Sherry. Yo confío en ti. Vale. Primero la tarjeta y después ese cabrón se va a enterar. Vale, ¿ya puedo buscar balas por aquí? Nadie me da balas. Estoy muy triste. A ver, primero por aquí, venga. Por aquí no. ¿Cuál es el meme ese de Shaggy? Que lo estoy viendo mucho últimamente. Y no lo comprendo. Ah, ahora puedo entrar por estas puertas, porque son verdes. Bien. Debe de ser por donde vino ese. La llave del diamante. Ahí hay comida. ¡Oh! Mapa de la comisaría. Ahora iré para arriba. Otra vez para todos, el jefe de policía Brian Irons, el hombre que terroriza a los criminales y el padre estricto que nos ama a todos hasta el más pecador. El jefe Irons es conocido por su caridad, incluyendo grandes donaciones al orfanato, apoyo a mujeres maltratadas, pues me ha pegado dos hostias. Conservación artística y animal, avisadnos si nos hemos dejado algo, pero cuando duerme nuestro gran héroe, la ciudad es mi familia, solo hago lo que haría por ella, nos dijo el jefe Irons con una sonrisa. ¿Ese cabrón es el jefe de policía? Ah, no puedo hacer nada. Un ascensor rápido a la oficina del jefe. Uso restringido, pero da igual, si no te va a ver. ¿Eres tonta? Pues nada, no puedo hacer nada. ¿Eh?
Herrera. Sala de tiro. Ahí tiene que haber. Morgue. Ahí no quiero entrar. Ahí no quiero entrar, pero ni de coña. Coge el paraguas, niña. Defiéndete con algo. Voy a ir apuntando. Voy a ir apuntando. Llega de pro follow, Isaac. Llave del coche de patrulla 7439. Llave torcida no se puede usar, pero aún puede abrir el maletero y las puertas del coche con los botones. ¿Y dónde está la llave? Hay algo dentro. Vale, tengo la llave. Ahora puedo abrir un coche. Yo voy al coche. Me piro de aquí. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Por aquí. Entendí un morgue en vez de morgue. A ver. Imagino que será el coche más a la vista. Bueno, no, un coche de policía. Igual, a ver. Ah, abrir. Pip, pip. ¿Y cuál es? No lo sé. ¿Este? No, este dudo que sea. ¡Oh! Otra pistolita. Pero que gasta la misma munición, ¿no? Entonces no me sirve de una mierda. Gracias, Claire. Llegué tarde, llevamos un ratito, la verdad. Pero bueno, aún vamos a estar un rato más, la verdad. La verdad, la verdad. Vale, ahora ya puedo tirar para adelante. ¿En qué se diferencia una pistola de otra? Que tiene más balas y tiene láser. Gracias. No puedo pasar por aquí. Mensaje de Mr. Raccoon. Muchas gracias por el follow, Hark. No, Hagr. ¿Cómo es, Opeque? Soy vuestro colega. Muñecos de Mr. Raccoon. Bien, he oído que el chico está bien, solo usan para prácticas de tiro. Eso me pone muy triste. Los niños buenos no me harían algo así en la vida real, ¿verdad? Porque es muy, muy peligroso. Así que no lo hagas. Eso es todo. Nos vemos en el zoo. Bien. Bien, Mr. Raccoon. Muy bien. Dispara los tanques de gas. Seguro que es buena idea. De hecho, es la mejor idea que podría tener. Por ahí no puedo pasar porque necesito la llave diamante. Se van a levantar. Se van a levantar. Y claro, yo pienso realmente, ¿para qué me metió aquí si no hay absolutamente nada, supuestamente? Hola. Estaban usando esto. Me acribillan. Eso, vale, ahí hay munición. Se va a levantar. ¿No? Me siento muy tentado a pegarle un tiro, de verdad, ¿eh? Lo voy a hacer. ¡Oh! Mapachecidio, manda un logro. Necesito balas. He gastado una en un mapache. ¿Para qué puedo entrar aquí? ¿Cuál es el objetivo? Personaje favorito del Ultimate Ninja Storm, Jirobo. Está Jirobo, así que Jirobo. No puedo entrar aquí, necesito una llave. ¿Qué? Ah, ya puedo tirar esto. Toma por culo. Espérate. Hala. Que sí. Ah, y también tengo que tirar las estas. Descartar, que sí.
Sí, debería ser Naruto Sage o algo por el estilo. Acertaste, acertaste. Naruto Sage, Minato, alguno de esos. ¿Sabéis que mi personaje favorito es Minato? Pues alguno de esos dos. Mira qué hago. No puedo hacer nada. Te pasaste un diamante. Ojalá me hubiese pasado la llave de diamantes. No, 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 no. Despacito, despacito. Haciendo como que no pasa nada. Pasa por aquí, por favor. No está pasando nada, simplemente no te... ¿Qué he escogido? No lo sé. No pasa nada. Sin pausa, pero sin prisa. Por favor, niña. Pórtate bien. No, 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 no. No, 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 no. Aquí hay un perrito. A que me gustaría acariciar, pero no puedo. Porque estoy ocupado haciendo otra cosa. ¿Qué pasa, Full? Se quedó un platino el pobre. Soy un mierdas. ¿Yo puedo andar normal? Atajo. Tío, de verdad, ¿podéis poner una ya? ¿Podéis dejar de romper todas vuestras puertas? Sigo diciendo que no buena idea. O sea, estás en un sitio donde hay muertos y te metes donde más muertos supuestamente hay, que es en la morgue. Así que no eres muy lista. Vale, vamos a ir abriendo uno por uno. A que me ataquen. Venga. Vale, parece ser que está vacío. Y si está vacío, a esta señora no le interesa. Vale, este está lleno, así que sí que me interesa. Y puedo abrirlo hasta el tope para que me muerda. Claro que sí, niña. Si es que eres muy lista. ¡Oh, sí! Claro, si lo sabía yo. Venga, hasta luego. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Se me había olvidado. ¡Pecilla! Me ha pegado un poco. Es que creo que me he dejado cosas aquí, así que voy a cogerlas. ¡Por favor! Luego puedo recuperar. Ah, no, la ha mordido. No, pero quería morir. Que se me da muy mal, yo que creí que me da. Ahora voy a abrir más y me van a morder más. Ese es el problema. Creo que en alguno de estos tiene que haber balas. Claro, ¿ves? En el momento ves que este... Vale, a descansar. Muy bien. En el momento ves que hay un fiambre, no abres mucho más. ¿Por qué? Porque sabes lo que va a ocurrir. Que se me da muy mal, de verdad. Que se me da muy, pero que muy mal. Claro,
Yo en el Overwatch solo juego Lucio. De verdad, eres muy tonta. O sea, en los que ves que no hay nada, ¿por qué no abres del todo? A ver si hay algo dentro. ¡Ah! Es que solo me mira. Sois mala gente. Los que disfrutáis con mi desgracia sois mala gente. No tengo balas, O sea, no tengo nada de balas. ¿Os habéis dado cuenta de eso? ¿Alguno se ha dado cuenta? Porque yo me he estado dando cuenta. Y no me gusta mucho. ¿Por aquí puedo pasar? ¿O no? Vale, niña. Recuerda cómo lo enseñamos, ¿vale? Venga. Se te ha oído, Despacito. A los monstruos no mirar. Venga. ¡Ah, que hay dos! Nos sobran unas cuantas balas. ¿Qué hay algo? Mátalos con tu kunai. Hombre, al final voy a tener que pegarme con el kunai, Porque no tengo tampoco mucho más recursos. ¡Ah, que hay otro! Menudo viaje que me ha pegado. Shh, tranquila. Vale. Una vez te tiene fijado, parece ser que no son de muy amigos. Así que vamos a correr. Y para afuera. Antes no había un bicho ahí. ¿Dónde no estabas ahí? ¿O sí que estaba? No lo sé. No, hombre, no. No me hagas esto. No me hagas esto. No me hagas esto, hombre. ¿Quién era por aquí? Aquí. Ahora se han levantado los malditos zombies. Estoy muertísimo. Corre, niña. Tira para adentro. Necesito urgentemente unas pocas balas. Por favor. No hay. Rollo de película. Hombre, muchas gracias. ¿Y yo para qué entraba aquí? No. Entre mujeres no nos hacemos. Pero si no tengo balas, ¿qué esperáis de mí? He muerto. Corre, niña. Quédate quieto. Y poco a poco. Quédate quieto un poco y ya andas, hombre. Que te has ido a estampar contra él. Es que me he puesto nervioso. Es que hay zombies. Vale, ¿puedo entrar aquí con el rollo de película? No me lo esperaba. ¿Y yo por dónde narices vine? Por aquí. Voy a bajar. ¿Por qué me juzgáis? ¿Por qué juzgáis mi calidad de disparo? Necesito munisao, por favor. ¿De qué me sirve tener granadas si no las puedo usar? Estoy en la mierda,
dejado algo por aquí. Porque sinceramente, si no me he dejado algo, no sé para qué estoy volviendo. Pero es que tampoco sé qué hacer, o sea que... Tengo un rollo de película. Y creo que por aquí había un sitio donde había un cuarto oscuro. Pero, sinceramente, no me acuerdo de dónde narices estaba. O sea que estoy un poco en la B. Era en la comisaría, ¿verdad? Pues anda que me dejan volver. Y si yo quiero volver, ¿qué pasa? No tengo nada que hacer. Pues no lo sé, la verdad, Mauro. Yo espero que sí. Yo tengo ganas ya de ver cómo será el nuevo PvP. Pero tocará esperar un poquito más, supongo. A ver, imagino que el martes igual nos dan algo de información. Pero, a saber. Ya te digo, no lo puedo saber. Cuando Bandai quiera. Pues una vuelta más tonta, ¿no? Tú eres perfecto, pero tu calidad de videojugador no. Eso es cierto. De verdad que los shooters no son lo mío. No son lo mío. Fallo mucho. Me pongo nervioso. Antes era bueno al COD, lo prometo. Pero dejé de serlo. Ah, por aquí. Por aquí había una puerta. Cierto, cierto, cierto. Por aquí había una puerta de estas del diamante. No me acordaba, no me acordaba. Había una puerta por aquí. ¡Dale! Y si consigo la llave... Es imposible que no vuelva a la comisaría. Si tengo la llave aquí. O sea, si consigo la llave aquí, en la comisaría ya había... Están haciendo mucho ruido. Y en la comisaría ya había puertas del diamante. Es imposible que no vuelva a comisaría. Hombre, no me sirve de mucho, pero gracias. Tampoco me sirve de mucho. ¿Y unas balas no tendréis? Pólvora blanca. Es que con pólvora blanca no se hacía nada que me interesase, ¿no? Uso de la pólvora. No, es que son granadas ácidas y munición de subfusil, pero no he conseguido el subfusil. Yo ahora me dio uno al COD, pero me cansé después de tantos juegos muy parecidos entre sí. Yo era bueno en el Modern Warfare 3, pero eso, vamos, en su día. Yo me veía los vídeos de Will Rex. Pero eso ya acabó. Pero yo tarjeteo allí. Aquí, ahí tarjeteo, no tengo que apuntar. Si hubiese que apuntar estaría jodido. Combinar. Un poco de balas. Y un poco de balas. Y era el fan número uno de Willy Rex. ¿No tienes cuchillo para matarlos cuando no tengas balas? Sí, pero se rompe. El cuchillo se rompe. Y no mola. ¿Esto qué narices es? Correo electrónico del jefe Irons. Como agradecimiento por su apoyo inquebrantable, he realizado un pequeño depósito en su cuenta para uso privado. Espero contar con usted para mantener vigilados a los suyos. Sobre todo a los que sobrevivieron a la mansión. Elimínelos si es necesario. He tenido problemas en la sede de Umbrella. Los de arriba quieren quitarme el fruto de mi investigación. No obstante, esté tranquilo. Esto acabará pronto. Siga haciendo lo que le diga y todo irá bien. Encárguese la seguridad de mi laboratorio. Que sus esbirros disparen en el acto a cualquiera. No importa si matan a alguien ni si son de Umbrella. Estoy a punto de terminar el G y ningún imbécil se interpondrá en mi camino. Póngase las pilas y haga su puto trabajo. Le he dicho que hay que vigilar las cloacas. No sabe que es un momento clave para mí. Puedo pagarle lo que sea una vez lo consiga, pero no antes. ¿Por qué no lo entiende? No olvide que está usted. Que es usted es prescindible. Es mejor romper el cuchillo que te rompan a ti. Munición de subfusil. Se están riendo de mí. No, no bromas. Se están riendo de mí. Registro de taxidermia. Ciervo
de cola blanca, macho. Aproximadamente 6 años. Lugar de captura montaña. Está tal. No me interesa. Que se calle, señora. Voy a cogerlo porque tengo esperanzas de que en un breve periodo de tiempo me den un subfusil. Más pólvora, que de momento no la voy a coger porque total, ¿para qué? Súbete, niña. Si hay unas escaleras para algo. Relieve. Por su descripción del problema con el cerrojo electrónico en la oficina del jefe de policía, me parece que hay que cambiar una cosa. Necesitará una pieza en el panel electrónico para arreglarlo. Por suerte uso uno de los técnicos de la tienda de la comisaría. Está arreglando la campana de la torre del reloj. Lleva varias piezas de repuesto y ha dejado una en el tercer piso y en el almacén este. Si algo va mal o necesita más de una, no lo dude y búsquelo en la torre del reloj. Encantado de atenderle. ¿Ves? Me vuelven a hablar de cosas del... What? ¿En serio? O sea, que aquí no puedo entrar hasta que... ¿Y qué habrá aquí? ¿Y si no hay balas? ¡Ah! Es la tarjeta. Gracias. Ah, es la tarjeta para salir. La tarjeta. Mira bien ese relieve, sí, es de una puerta, o sea, es de una de las puertas de estas de la llave. O sea, se nota que es del para una llave, vaya. Pero, quiero decir, no sé qué tengo que hacer. Gracias. O sea, yo pensaba que era para ponerlo en algún lado. Y esto ya no sirve de nada. O sea, ha desaparecido. Yo pensaba que sería para ponerlo en algún lado y utilizar la llave, pero parece ser que no. Ahí está. Vale. Por mucho que me guste dispararos, esta vez no va a ser el caso. ¿Y un cuchillito? ¡Bien! ¿Veis? Este sí que puedo estar en la comisaría. me estáis diciendo demasiadas cosas. Uy. Mirad el culete a la pistola. La culete. Ah, ¿esto es para la pistola? No. ¿Qué tengo que mirar? No puedo hacer nada. Me habéis engañado. Habéis jugado con mi ilusión de niña. ¿Y yo para dónde voy? Para arriba, siempre arriba. ¡Como España! Combinar. No puedo llevarlas. ¡Ay! Quita. Por aquí no es. Lo digo yo. Hoy casi me ponen un parte por decir arriba España. Madre mía, qué vergüenza. Tienes que combinarla. Es verdad, podría combinarlo, pero creo que había menos balas de las que puedo poner en la pistola, así que... Voy a guardar sin más las cosas que no voy a utilizar. Muy bien, no voy a utilizar. Voy a guardar esto de momento que no me sirve para nada. Voy a guardar esto que no me sirve para nada. Voy a guardar el rollo. Es que no tengo nada más que hacer. Me llevo las dos llaves por si las moscas. Y puedo... Balas de 9 milímetros. Pistola 13 balas. Voy a dejar esta pistola. Voy a dejar esta pistola porque ¿para qué? ¿Para qué llevar esta pistola? Si puedo llevar esta, ¿no? Me está ocupando un espacio absurdo bajo mi punto de vista. Bueno, eso es problema suyo ahora.
Yo no pedí salvarla, ¿vale? Alto, policía. 8 balas de mierda. 8 balas de mierda. ¿No puedes estaquear las plantas? No, las puedo combinar. Es que esto de momento no me hace falta. Vale, esto es lo del helicóptero. Esta es la zona del helicóptero. Puedo bajar por aquí. ¿Esto qué mierda es? No entiendo muy bien el objetivo de esto, ¿Qué tal? Muy buenas, portereta. Esta es la otra zona del este, ¿verdad? Vale. Hay una planta roja. A ver, las puedo llevar. Voy a cogerlas y me las llevaré. Pero no las necesito para nada ahora mismo. Tengo curas más que de sobra. Lo que no tengo son balas y no me dan balas. Lo cual me pone bastante triste. Dios. ¡Ven! ¡Ven! Nada. Tú lo has querido. Me piro. ¡Corre! ¡Balas! No hay balas. Left and right. Left. ¿Para qué? No lo sé. Pero ya lo has hecho. Un problema menos. Y ahora me estoy encerrando yo sola. Déjame pasar, déjame pasar. No, pero... Déjame pasar. Algo va a tener que matarlo, tío. Para recuperar el pulso. Dámelo. Corre, niña. Me encanta Fran. Que sé que no es así, pero bueno, o sí. Pero me hace mucha gracia porque parece que hables con un tonto. Y lo soy, ¿sabes? ¡Oh! ¿Para qué me sirve apagar esto? ¿Puedo pasar ahora? ¿Puedo pasar? ¡Quieto! Sí. No quiero saber una mierda de ti. ¡Una mierda! No estoy oyendo cosas que me gusten, ¡Hola! No me está gustando el ruido, ¡Que viene! ¡No! Se había ido, pensaba que no podía venir. Corre, niña. ¡Casa! ¿Qué? Aquí no puedes pasar, ¿eh? ¿Cuándo irá Stars? Era Fubuki 100%, seguro. ¿Dónde tenía que poner yo esto? Creo que era por aquí. O no. O igual no. Yo tenía... Para poner un engranaje. ¿Está en forma de T? No está en forma de T.
Pertenece a alguna máquina. Wow. Este señor te persigue por toda la casa, así que debes ir con cuidado. Pero este señor es un poco pesado. Ahora mismo está arriba. Estoy tocado, ¿eh? Voy a curarme. Dirás, ¿qué hace? ¡No! ¿Cómo vas gastando? No me hace falta la puerta. Vale, imagino que aquí no puede bajar. Así sí que puede bajar. O voy a bajar yo más. No, no. De una mierda. Let me out. Qué susto me ha dado a mí mismo. Let me out. Déjame salir, dice. Y claro, esto me lo han... ¡Ah! Más que los raids de Brutage. Mira, voy a echarle polla. Y no veo una mesa. Asusté yo y sabía el susto. A ver, yo creo que he tenido algo que ver. Hostia. Había que juntar dos pólvoras y no tengo dos pólvoras. Y no quiero juntar dos de estas porque no me sirve de nada. ¿Para qué me sirve haber entrado aquí? Si no puedo hacer nada. Solo me sirve para la pólvora de mierda. Muchas gracias por el follow. ¡Hombre, Sentis! Muchas gracias por el follow, compañero. Sí, la verdad es que está un poco en la mierda, ¿eh? No se le ve muy... Está ahí sensual. ¡6-2-11! Esto me lo llevo, ¿verdad? Porque así no lo... Bueno, me lo llevo. Sí, me lo he llevado. Me lo tengo que haber llevado. ¡Corre, niña! Balcón. Hierba azul. Hierba azul. Que no quiero hierbas azules, tío. Vale, por aquí no hay nada. Una llave de corazón. Pon la llave de corazón. Let's go. Aegis. Me suena un montón. Componente electrónico en la caja. Pero tío, tengo que dejar cosas todo el rato. Que estoy sanísimo, no me puedo curar. Voy a tener que ir a dejar cosas, tío. Aquí, cuando he llegado hasta aquí ahora. Cuchillo. Vaya. De verdad. Cuánta inutilidad en mis objetos, eh. Corre, niña. Ahí del huevo. Ojo con el señor, yo lo controlo.
esto con la estacada en ella. Bueno, voy a dejar mierda, no me sirve de nada. Imagino que eso servirá para arreglarla. Guardar. Imagino que eso servirá para arreglar el panel ese electrónico. Entiendo. Puede ser que no, ¿eh? Un segundo. Vale, continuamos. Muchas gracias, Arcanine. Yo sí que os quiero, de verdad. Gracias por pasaros por aquí. O sea que no puedo estar tranquilo, ¿verdad? Vale, por aquí. He escuchado algo que no me ha gustado, pero bueno. ¿Pero es el malo malo? No, no es el malo malo. Son malo mierdas. ¿No podéis dejarme en paz? De verdad. Tan difícil es para vosotros. ¿Y cómo ha llegado el tío ahí? ¿Ha subido por aquí? ¿O ha venido por aquí de algún modo? Aquí abajo no había nada. No lo hay, ¿no? A ver, voy a asegurarme. Calderas. Pero no puedo entrar desde aquí a ningún lado. Está cerradito. ¿No es un poco tarde? Es un poco tarde, la verdad. ¿Puedo pasar por aquí ya? ¿Y el helicóptero? Ah, lo tiró el tío. ¿Y dónde lo ha tirado? Pero este tío es forzadín, ¿eh? Bella, estoy otra vez en mi amada comisaría. Ya puedo hacer cosas de comisaría. Caja fuerte. Cerradura electrónica. ¿Ves? Necesito la cerradura electrónica. ¿Cómo hago lo de la cerradura electrónica? Gato mecánico. De pistola. Duchas. Cerradura con dial. Sala de espera. Estoy como al quinto. Pero por aquí también me sigue el pesado. La caja fuerte, es verdad. Tengo la contraseña esta. Es verdad que había... Es que hay varias, ¿no? Cajas fuertes. Hay varias cajas fuertes. Aquí había una. ¿Y cuál era? ¿Dónde estaba? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Vale, sí que me sigue por todos lados. Anda rápido, ¿eh? Nos anda con chistes. ¡Hola, Francis! ¿Puedes entretenerlo? Francis. Oh, Dios, no. Ah, no, Marvin. Ni me acordaba el nombre. Marvin, dile algo. Corre. Sé que el último número era un 11, o era un número que tenía un... O sea, que era de dos cifras, vaya. Vamos por esas balas de pistola, las necesito con el comer. Aquí hay un... Aquí hay mierdas. Ahora tengo la llave esta. ¿Por todo? ¿Por lo de los leakers también? Se ha escuchado una puertecita y no me gusta, ¿eh?
Aquí. ¡No! Mierda. 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 Se me está olvidando. Vale, esto es aquí. Vale. Uno, o sea, posiciones, yo qué sé, vamos a mirarlo con esto. 5-1-1-2. 5-1-2-4. Vale. Sería 5-1-2. Espérate. 5. No, sería 5-2-1-4. 1. No, no sé. Vale, no, sería 4. Estoy muy perdido. Sería otra vez ese. Vale. ¡No! Vale. Vale, este. 1, 2. Quiero este, vale. No, está haciendo aposta, lo prometo. No lo estoy pasando bien, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto es un juego para niños, ¿vale? Este es el de aquí. Disculpadme por romper la tensión de esta manera, ¿vale? Este es el 2. Este es el 3. Aún lo pondré mal, ¿vale? Este es el 1. Este es el 8. Este es el 7. Lo voy a poner mal, ¿eh? Que lo sepáis que lo voy a poner mal. 100% seguro que lo voy a poner mal. De hecho, creo que lo había puesto mal. Para que veáis. 5 y 6. Vale. 1. Vamos a concentrarnos, va. Este es el 1. Es este. Vale, que lo estaba haciendo mal. Vale. Ahora quiero el 8, que es este. Ahora quiero el 7, que es este. Ahora quiero el 6, que es este. Me están engañando. El 6 es este. Claro, es que lo he apuntado mal. ¿Y este qué narices es? Este es el 4. Soy imbécil. Vale, vamos a empezar. Desde el principio, niños. Vamos. Este mismo. ¿Este cuál es? El 3. No, este es el 5. ¿Qué está pasando? Estoy muy perdido, lo prometo, ¿eh? Estoy muy jodido ahora mismo. Quiero el 7, que es este. Ahora quiero el 6, que es este. Ahora quiero el 5, que es este. Ahora quiero el 4, que es este. Ahora quiero el 3, que es este. Ahora quiero el 2, que es este. ¡Gracias! Soy buenísimo.
¿Tienes piedras para coger la boli? Tengo 50. Qué manera más, más triste de cortar la tensión, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Se ve? Se ve muy bien. O sea, ahí está mi chuleta. ¡Ah! Está aquí, ¿eh? ¡Ah! Voy a ver a Marvin. ¡Hostias! ¡Me quedo encerrado! ¡Me quedo encerrado! ¡Pero y ese, y esa agresividad! ¡Relaja un poco las tetas, tú! Pero si por aquí no puedo salir, estoy muerto, ¿no? Anda. ¿Esta ya la puedo tirar? ¿En serio? ¡Corre, niña! Sanísimo. Yo qué sé. Bueno, Marvin, ¿cómo estás? ¿Puedes distraerle? Gracias. Vale. Ahora me gustaría ir al depósito de seguridad. Vale, pues vamos por aquí. Luego hablamos, ¿eh? No está bien que haya leakers por aquí. No está bien. Corre, niña. No mires atrás. ¡No mires atrás! Si no miras, no está. Ya lo dijo Willy Rex. No era por aquí. No era por aquí. Sí, no sé. Ya es tarde. ¡Parte! ¡Dejadme en paz! Por aquí. Pero cieguísimo. Tío, la maldita llave de los huevos, ¿eh? ¡Oh! ¡Sí! Dáselo a papá. Estás ahí, ¿verdad? ¿Dónde narices me he metido? ¡Corre, niña! ¡A otro de estos! ¡Déjame más! Casa. Vale, 202. ¿Esto funciona así? ¿Es tan sencillo como esto? 202. Enter. Parece que no. Ah, no, pero esto es 203. ¡203! ¡Oh! Nice. Nice. ¿Qué más tengo por aquí?
esto no me interesa. ¡Ah! ¿Pero por qué vienes tú aquí? ¡No! ¡No hagas eso! ¡Niña, niña, 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 niña! ¡Corre! Esto es muy tenso, ¿eh? Aquí no habrá algo que hacer. Aquí hay muchas pelis. Vale. Bolita. Vamos a ver. Quiero volver a la oficina oeste. Pero tengo que pasar por el Licker. Rollo de película. ¿Pero para qué sirve el rollo de película? Cuarto oscuro. Máquina de escribir. Corre, niña. Si no, mira, no está. ¡No, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay dos! Me ha reventado. Corre, niña. Me ha pillado entre la puerta, ¿eh? Eso debería ser ilegal. Marvin, Francis, relaja un poco las tetas, que me estás poniendo muy nerviosita, ¿eh? Vamos a relajarnos un poquito. Seis, dos, once. No tengo curas, creo, ¿eh? Ya estoy en la mierda. No tengo curas. Seis. Dos. Once. No funciona. A la mierda. Tienes que ir a por el 6 de la izquierda, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué? Me estás engañando. Ah, vale, vale, vale. 6 izquierda. Seis izquierda, seis a la izquierda. ¡Ah, seis hacia la izquierda! ¡Vale! Vale, 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 vale. Que, disculpadme, estudio magisterio. Un... Tres, cuatro, cinco, seis. Vale, vale, tiene que ser de golpe. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dos. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Vale, vale. ¿Pero para esta mierda? Toma. Corre, niña. Ahora se supone que nuestro colegui está tranquilo en la mansioncita. O sea, en la comisaría. Nosotros vamos a ir de relajados, con toda la calma del mundo. Por favor, vamos a calmarnos, que lo estoy pasando muy mal. Es que disculpadme, nunca he abierto una caja fuerte. Pero tiene sentido que sea así. Yo me iba por los números, ¿sabes? Soy tontísimo. Si es que cuando yo digo que tengo taritas...
estoy en la mierda, ¿eh? Pero en la más absoluta mierda. Menos mal que no puse el modo difícil. Iba a ser divertido. Iba a ser divertido. Yo que quería ponerlo, ¿sabes? Y yo que quería ponerlo. Madre de Dios, es que estoy loco. Es que estoy loco. Bueno, creo que ya va siendo hora de parar. Ha sido un día muy tenso. Así que voy a dejar con el señor Patito, que ha dado el sub hoy. Así que, de verdad, que muchas gracias. Y muchas gracias por haber estado por aquí. Lo vamos a dejar, de verdad. Lo he pasado muy bien y al mismo tiempo muy mal. Espero que os lo hayáis pasado bien. Muchas, muchas gracias y nos vemos en el próximo directito. ¡Os quiero! ¡Adiós!